¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, donde tratamos de repasar los principales hechos que han ocurrido en los últimos días y que nos parecen importantes poder resaltarlos. Y en la segunda parte del Resaltador, tal como lo venimos haciendo semana tras semana, compartimos una entrevista. En este caso, ha sido elegida la senadora nacional Magdalena Odarda, quien va a estar charlando algunos minutos con nuestro compañero Néstor Buzo. Eso va a ser en el segundo bloque de este Resaltador. Y tenemos que comenzar rápidamente con los principales temas. Podríamos hacer un repaso de lo que han dejado los discursos de inauguración de las sesiones ordinarias del gobernador de la provincia, también del presidente de la Nación, ambos haciendo un repaso de lo que ha sido la gestión del trabajo. En el caso del presidente, bastante alejado su repaso de lo que nos ha ocurrido a todas las argentinas, a todos los argentinos, y por eso decidimos omitirlo en este Resaltador de hoy, como así también lo que ha dicho el gobernador por casi 4 horas en la jornada del 1 de marzo en la legislatura provincial, allí resaltando la área por área lo que ha sido su gestión de gobierno. Y vamos a comenzar con un tema que sí es importante y que ha ocurrido casi a principios de esta semana. Tiene que ver con el juicio ilegal a Facundo Jones Walla que se llevó a cabo en la localidad de San Carlos de Bariloche, en la zona andina de nuestra provincia de Río Negro, en medio de un despliegue de la policía dispuesto por la justicia, pocas veces he visto, sin permitir a organizaciones sociales, mapuches y de derechos humanos acercarse al lugar en donde se llevó adelante esta primera audiencia para definir si Facundo Jones Wallace es extraditado o no de Argentina hacia Chile, en donde se lo pretende llevar a juicio por un hecho del que habrían participado no solo Facundo Jones Wallace, sino otras integrantes de comunidades indígenas, pero que han quedado en libertad por falta de mérito. Una situación que no se comprende y que lógicamente está vinculado con esta decisión del gobierno nacional de encontrar un enemigo, y en este caso ha elegido a las comunidades indígenas y específicamente a la comunidad mapuche de Cuyamen. Vamos a compartir parte de lo que dijo Facundo Jones Walla al momento de iniciarse prácticamente ese ilegal juicio en Bariloche. No me importa lo que hagan conmigo. No me importa. Sí me importa mi pueblo, mi gente, y lograr ser un ejemplo para las futuras generaciones. Pero no un ejemplo porque me considere gran cosa, sino porque lo único que uno trata de hacer es el consejo de sus mayores, de nuestros ancianos que nos han enseñado, como la abuela Mercedes Nelly, presente aquí, que tiene a su hijo detenido y que nos dijo: a la única que hay que tenerle miedo es a la madre. No le tengo miedo a la justicia de ninguno de los dos países, no le tengo miedo a las balas de la represión, no le tengo miedo a la tortura, porque crecí golpeado en esta ciudad marginadora de mapuche. El resto de presos políticos, porque los que están afuera van a seguir combatiendo, luchando, sépanlo bien, con piedras, con palos, con lo que tengamos a disposición, combatiremos, porque esa es nuestra sangre, porque eso es el legado que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros mayores. Y es parte de nuestra cultura mapuche este combate a este sistema opresor. Estamos dispuestos a dialogar porque también es parte de nuestra cultura el diálogo. Como dijo la cultura, algún día volveremos, no entregar cargo al Winca.
Nosotros no nos olvidamos de eso. También, como dijo el Tuzama, hay que recuperar el territorio y defender a nuestra gente. Eso vamos a hacer. Ataque, nomás si quieren. El vuelto no va a ser el caramelo. Muchas gracias. Y otro de los temas centrales, sin dudas, de esta semana tiene que ver con las reuniones para definir, tratar de acordar los salarios del año 2018 para el sector estatal y también para el sector privado. Pero tenemos que hablar de lo que es el inicio de las discusiones entre el sector docente a nivel provincial y el gobierno, que ha fijado una propuesta del 15%, haciendo caso y cumpliendo con las disposiciones del gobierno nacional, ha previsto esta oferta salarial para la UNTER, 15% en 4 tramos. Vamos a compartir lo que ya ha sido una definición de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro: hacer 2 jornadas de paro, 48 horas de paros, para el inicio de las clases previstas en la provincia de Río Negro para la semana próxima, clases que seguramente no van a comenzar o que van a estar muy complicadas a partir de esta decisión que ha tomado el gobierno de ofrecer un 15% y la respuesta que da el sector docente de no aceptar esta propuesta y responder con un paro por 48 horas. Resolvimos el paro por varias cuestiones, más allá de lo salarial, que obviamente es una cuestión transversal y que es quizás lo que más debate genera en esta época del año. Nosotros también estuvimos viendo y analizando con preocupación lo que es la decisión del gobierno de cerrar escuelas, de dejar sin transporte escolar a los chicos de varios lugares de la provincia, lo que es la situación en varios edificios escolares que no escapa a la realidad que ha ocurrido en años anteriores, donde a días de empezar las clases todavía no está resuelto la situación de la limpieza general o la reparación general de los edificios como para poder empezar con cierta normalidad las clases. Después también se estuvo analizando la situación del cierre de cargos en muchas ciudades de la provincia, sobre todo en lo que tiene que ver con la nueva escuela o la escuela secundaria Río Negrinas, como se llama, digamos, la nueva escuela secundaria en la provincia de Río Negro, cuando el compromiso del gobierno había sido precisamente no cerrar los cargos, digamos, generando situaciones de mayor acompañamiento en las escuelas, cargando sobre, digamos, aquellos docentes que se cerraran divisiones, en escuelas donde se cerraran divisiones, iba a ocurrir esto. Y bueno, varias situaciones que entendemos forman parte del ajuste que el gobierno está haciendo en la provincia en el área educativa y que formaron parte del debate y que formaron parte de los elementos que se consideraron a la hora de tomar la decisión. Uh-huh. Y con respecto a la espera de una nueva propuesta, por supuesto que también la no profundización aún mayor de las medidas que se tomaron también obviamente es una señal clara de nuestro sindicato de que nos interesa dialogar y nos interesa, como cualquier trabajador de nuestro sector, poder comenzar a dar clases que para lo que nos preparamos y ya la totalidad de los trabajadores y trabajadoras están preparados. Digo, el maestro, el profesor, no está en la escuela el lunes o el día que comienzan las clases. Ya hace muchos días que está la maestra preparando el recibimiento de los chicos, haciendo los cartelitos, los regalitos para recibir a sus alumnos. Digo, un montón de situaciones, un montón de actividades que ya se vienen realizando y que obviamente el maestro espera poder recibir a sus alumnos con normalidad. Pero bueno, creo que no haber resuelto un paro aún más profundo tiene que ver con la decisión también que toma el Congreso de exigir una convocatoria paritaria y un mejoramiento sustancial de la propuesta que realizó el gobierno. Y a principios de esta semana, familiares de Atahualpa Martínez Vinaya, el joven asesinado el 15 de junio de 2008 y de cual aún no se conoce ningún responsable, realizaron una inauguración, una presentación de algunos arreglos que se hicieron en el cartel que se ubicó hace algunos años
en la Plaza San Martín y que mira hacia el Poder Judicial pidiendo justicia. Julieta Vinaya, conversamos con ella, también con Julia Mosquera, porque además de la inauguración de este cartel y este renovado pedido de justicia, están pidiendo ser atendidas por el juez de la causa, el juez de instrucción Carlos Musi, y esperan además que se puedan llevar adelante las pericias necesarias para que se desarrolle un nuevo juicio y podamos conocer qué fue lo que pasó con Ata. Nos podíamos venir al juzgado y podíamos hablar con el juez fiscal. Ahora acá vinimos a hablar con el juez Musi, nos atiende el secretario. Lo que nos dice es que nosotros previamente tenemos que entregar una petición de audiencia con nuestro letrado, ¿sí? Y que después de ahí ellos nos van a dar el turno, cosa que antes no pasaba. O sea, si en algún momento ellos se quisieron acercar, esto es mentira. Cada vez ellos están de un lado y nosotros estamos cada vez del otro lado, más lejos todavía. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué buscaste encontrarte con el juez? Y porque es el nuevo juez que va a estar en la causa. Entonces nosotros como familiares queríamos ir a hablar. Bueno, a ver, ¿cómo estaban trabajando? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Era más que todo eso. Y nos dijeron que bueno, que primero teníamos que hacer un escrito por nuestra letrada y que después ellos nos iban a contestar cuándo nos iban a recibir. Nosotros estamos esperando lo más importante, que es lo que se viene esperando hace casi 10 años, que es poder realizar todas las pericias que podamos hacer. El año pasado, en septiembre, presentamos conjuntamente con el fiscal de Cámara, Fabricio Broña López, cuáles son las medidas de prueba que nosotros queremos realizar y se las presentamos al nuevo tribunal. Tribunal de Juicio que va a llevar este nuevo juicio. Las presentamos, por supuesto la defensa se opuso a la realización de determinadas pericias, contestamos el 5 de febrero, contestó tanto el fiscal por su parte y nosotros presentamos la respuesta a la oposición que hiciera la defensa y es el día de hoy que estamos esperando que nos respondan respecto de las pericias, a ver cuándo empezamos, porque se sigue demorando. Lo que nosotros queremos hacer y lo que manifestamos el año pasado es, bueno, tenemos la respuesta de la Corte. Ahora tratemos de acelerar y poder avanzar en la realización de las pruebas. Lo presentamos en septiembre del año pasado y estamos a febrero y todavía no iniciamos con toda la etapa probatoria. Y a principios de esta semana, la Universidad Nacional de Río Negro celebró sus 10 años desde la sanción de aquella ley que creó precisamente esta Casa de Altos Estudios en nuestra provincia y con el nombre, además, de esta provincia. Un acto se llevó a cabo en el campus de la universidad, presidido por el rector Juan Carlos Del Bello, pero del que participó además el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien redactó la ley de creación de la universidad. Aprovechamos la oportunidad para conversar con él y consultarle su opinión respecto de este tema que ha puesto en debate el gobierno nacional y que tiene que ver con la legalización del aborto. Vamos a escuchar lo que opina al respecto el senador nacional. Por supuesto que hay una demanda de un colectivo social que expresa a la mujer, que es muy importante. Yo he sido uno de los que ha apoyado el matrimonio igualitario. En materia de avance, hemos discutido en el ámbito del Senado temas importantes para el país. Me parece que es legítimo este tema, hay muchas mujeres pobres que mueren. Ahora, es un debate de una profundidad y de una magnitud que lo que no tiene que convertirse este debate en una divisoria de aguas en el seno de la sociedad argentina. Grietas hay muchas. Incorporar una más profunda, sin hacer además una tarea de prevención, de incorporar el esquema educativo a la educación sexual, de distribuir preservativos como lo hizo un ministro del anterior gobierno, sin que la iglesia se enoje, trabajar en la educación primaria a partir del quinto y sexto grado con los chicos. Bueno, todo eso es un gran debate, es un debate de contenido religioso. La iglesia tiene con este tema una cuestión de dogma. ¿Qué quiere decir? Que no va a renunciar absolutamente a nada, porque tiene que ver con el derecho a la vida. Entonces, es un tema de una profundidad, de un volumen, que no, además no estaba previsto. Fíjese que en el 2015
ninguno de los candidatos a presidente puso este tema en el tablero de la elección. En el 2017, ningún senador y ningún diputado habló de este tema. Que estaba en la sociedad, que forma parte de reclamos y de demandas, especialmente de las verdaderas víctimas, que son las más pobres. Estoy de acuerdo con usted. Y de esta manera llegamos a la primera parte del resaltador de hoy, con el repaso de los hechos que consideramos han sido los más importantes de esta semana. Luego del bloque, de algunos avisos, algunos consejos, vamos a compartir el diálogo que mantuvo nuestro compañero Néstor Busso con la senadora nacional Magdalena Odarra.